Y en la última, va, ya llevamos como casi 10 años sin hablarnos. Ah, muchísimo. Claro. Sí, igual yo soy un señor grande ya, ¿no? Sí, no, no, bueno, yo estuve 2 años sin hablar con mi mamá y me pareció un montón, pero 10 años es, claro, es una vida, Claro, bueno, por ¿no? eso, Es digamos, como. vos no llegás a una decisión así de abrupta porque sí. No, totalmente, pero ¿pensás alguna vez en el perdón? O quizás perdonaste, pero igual decidís que están muertos, o no es una posibilidad Yo, en digamos, o tu vida. sea, de vuelta, no, yo considero que vos te tenés que vincular con la gente que son vínculos sanos, o sea, es un accidente de la vida, digamos, el vínculo sanguíneo. Claro. O sea, con lo cual, en ese sentido, para mí no es tan dramático. O sea, vos, digamos, la gente tóxica te la sacás de encima. Sí, total. Bueno, digamos, a mí me tocó que, digamos, mis padres sean muy tóxicos. Bueno, listo, o sea, no me parece ¿No te parece tan, dramático? No, sí, no, tan no. dramático, o sea. ¿Crees en esas cosas? Brian Weiss dice que uno, siendo alma, elige los padres en vida, o sea, los elige desde otra vida. Obviamente, cuando uno nace no sabe que los eligió, pero para aprender algo, ¿no? Como que cuando los elegís ya sabes por lo que vas a pasar y tiene que ver con una lección. ¿Crees en eso? Tampoco. No soy un experto en esos temas como para decir que puedo creer en algo así, Claro. pero sí tengo claro es que he tenido muchas lecciones y que todo el tipo de maltrato que he recibido por parte de mi padre, ya sea Claro. físico o psicológico, hace que eso haya afectado a mi personalidad. Claro. Vos te imaginarás que cuando yo digo las cosas que digo, que son bastante pesadas, Sí. Hay gente muy pesada del otro lado que no se queda quieta. Sin Claro. embargo, eso a mí no, digo, no me causa miedo. Claro, no te mueve, no te Eh, intimida. y, y eso probablemente tenga que ver con las palizas que recibía. Y por otro lado, cuando son momentos de circunstancias muy complicadas, donde todo el mundo tiene miedo a tomar decisiones y todas esas cosas, yo tomo decisiones con una frialdad absoluta y con una precisión quirúrgica. Con Claro. lo cual, o sea, aún de lo malo podés sacar. Lo supiste capitalizar Claro. para bien, digamos. Exacto. Con lo cual Claro. no tengo rencor ni nada por el estilo. Ahora, digo, de Claro. ahí a querer vincularme con esa gente es otra cosa, ¿no? O Claro, sea, me parecen claro. que son seres nefastos. ¿Y crees que toda esta relación con ellos te ha llevado a decir que no querés ser padre? Probablemente tenga que ver con eso. Sí. Porque, digo, a la luz de la pésima experiencia que fue en mi caso, Claro. es probable que no me consideren condiciones de ser un buen padre. O sea, porque yo creo que aun cuando vos querés hacer las cosas bien, también te pueden salir mal. O sea, Claro. yo no creo que, digamos, todo lo que hicieron y me hicieron, lo hicieron por maldad. O sea, No, una vez se hace lo que puede, ¿no? por eso, Sí. entonces, si vos lo pones en esos términos y hicieron las cosas que me hicieron, y está claro que te puede salir mal. Claro, sí, la repetición que dicen, ¿no? Dicen que uno o trasciende y lo transforma totalmente diferente o repite. Pero bueno, es muy difícil saber que, Por llegado el eso momento, cómo le sale me a parece un uno, ¿no? negocio muy riesgoso, digo, Claro. dado todas las cosas que me hicieron Ahí a no mí. vamos a invertir, ¿o no? Si hablamos desde las finanzas y la No, pero economía, es no vamos a invertir en que. ese negocio. No, pero es Por que. las dudas que salga mal. Vos sabés que.